Hola, hola mis niños, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a la clase del día de hoy, jueves 25 de febrero del 2021. Mis niños, el día de hoy vamos a estar trabajando con un tema nuevo. El tema que el día de hoy vamos a estar viendo es del primero al tercer lugar. Entonces, en esta ocasión vamos a estar trabajando con números ordinales. Corazones, ¿ustedes saben lo que es un número ordinal? Fíjense que los números ordinales se encargan de indicar el orden o la posición dentro de una sucesión. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un edificio. Este edificio tiene muchos pisos, ¿verdad? Ahora, de este lado, mis corazones, tenemos unos números, ¿verdad? ¿Qué números son? Tienen razón el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Ahora, estos números están en secuencia, ¿verdad? Del 1 hasta el 5. Ahora, observa muy bien esos números. ¿Qué tienen de raro? ¿Qué tienen de diferente? Correcto, esos números tienen al lado un circulito. Cuando nosotros vemos que un número tiene un circulito como este a un lado, a este número se le llama número ordinal. Sigue teniendo la misma secuencia numérica, sin embargo, se pronuncia diferente. Por ejemplo, este número se llama primero. Este número se llama segundo. Este número se llama tercero. Este número se llama cuarto y este número se le llama quinto. Primero, segundo, tercero. Cuarto, quinto. Va de nuevo. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y por ejemplo, les daba el ejemplo de este edificio. Es decir, que en este edificio, este es el primer piso. Después del primer piso sigue el segundo piso. Después del segundo piso sigue el tercer piso. Después del tercer piso sigue el cuarto piso y después del cuarto piso sigue el quinto piso. Entonces, quedamos que estos son los números ordinales, ¿verdad? Y en este caso solamente vamos a estar trabajando con el primero, segundo y tercer puesto. Vamos a ver otro ejemplo. Fíjate bien, hubo una competencia deportiva de animalitos. Estos animalitos estaban jugando a las carreritas, iban corriendo, corriendo y corriendo para ver quién se llevaba el trofeo del primer lugar, del segundo lugar y del tercer lugar. ¿Y qué crees? Que en esa competencia llegaron a la meta. La jirafa llegó en primer lugar porque era la que iba hasta adelante y se llevó su trofeo de primer lugar. Fíjate, aquí tiene el número primero. Atrás de la jirafa estaba el leopardo, que se llevó el segundo lugar. ¿Ya viste? Y atrás estaba este animalito corriendo, corriendo, pero ¿qué crees? Que como fue el último, él se llevó el tercer lugar. Y de esta manera, nuestros amigos los animalitos tuvieron su trofeo de primero, segundo y tercer lugar. Entonces, como puedes darte cuenta, tienen los mismos números, el 1, el 2 y el 3. Sin embargo, al tener al lado esa bolita chiquita, es que se le llama número ordinal y cambia la forma en cómo le decimos su nombre. Primero, segundo, tercero. Ahora, mis niños, con lo que sabemos de los números ordinales, nosotros vamos a estar trabajando. En nuestro libro de Matemáticas 2, vamos a buscar la página número 118. Fíjate que la página número 118 es un 1 y con un 8 juntitos. Así se escribe el número 118. Ya que estés ahí, vas a encontrar una actividad como esta que está aquí. Atrás de esta hoja, vamos a encontrar la página número 119, que es esta que está acá, en donde vamos a encontrar unas niñas y unos números ordinales. Lo que vamos a hacer es recortar a las niñas y a los números ordinales para poder trabajar. Ya que tengas bien recortados
a las imágenes de la página número 119, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que ordenar los números y las niñas en la posición que les toca. Entonces, aquí estas niñas estaban compitiendo en una carrera deportiva. Necesitaban llegar a la meta. Entonces, ¿qué niña de ellas llegó en primer lugar? Fíjate bien, ¿la niña de amarillo, la niña de azul o la niña de rojo? Correcto, la niña que llegó en primer lugar porque era la que iba hasta adelante es esta niña de amarillo. Y esta niña se llevó el primer lugar. Entonces, en tus papelitos vas a buscar la tarjeta que tenga el número primero. Recordemos que primero se escribe un 1 con un circulito a un lado. Entonces, búscalo y pégalo debajo de la niña. Listo. Ahora, en esta competencia, ¿quién se llevó el segundo lugar? ¿La niña de azul o la niña de rojo? Correcto, la niña de azul se llevó el segundo lugar, ¿verdad? Entonces, a ella vamos a ponerle el número segundo. ¿Cómo se escribe el número segundo? Muy bien, con un 2 y una bolita, ¿verdad? Entonces, búscala y pégala justo abajo de la niña. Aquí nosotros ya llevamos primer lugar, segundo lugar. Entonces, esta niña de color rojo, ¿qué lugar se llevó? A ver, vamos a contar. Primero, segundo, correcto, tercer lugar. Entonces, busca la fichita que tenga el tercer lugar, que es un 3 con una bolita arriba, y vas a colocarle la fichita que le corresponde. Ahora, ¿qué crees? Al cruzar la meta, pues ya se tuvieron que ir al podium, que es este que está aquí, de los ganadores, para que les pudieran entregar su trofeo. Entonces, nosotros necesitamos ordenar a las niñas por número ordinal, que fue en el que llegaron, que es primero, segundo y tercer lugar. Entonces, aquí tenemos al primer lugar. ¿Qué niña de las que está aquí arriba llegó en primer lugar? La de amarillo, ¿verdad? Entonces, busca la niña, la competidora que está de amarillo y la vas a pegar aquí. ¡Listo! Ya tenemos el primer lugar. Fíjate bien, aquí está el segundo lugar. ¿Qué niña se llevó el segundo lugar? Muy bien, la de azul. Entonces, agarra la competidora de azul y pégala en donde le corresponde. ¡Listo! Ya tenemos primer lugar, segundo lugar, necesitamos colocar al tercer lugar. ¿Qué niña llegó en tercer lugar? Muy bien, la de rojo. Entonces, pega a la niña en la posición que le corresponde. Listo, chicos, nosotros lo hicimos fantástico. Ordenamos a las niñas en primero, segundo y tercer lugar. Ahora, corazones, para la siguiente actividad, primero necesitamos ver algo. Nosotros aquí tenemos un cuerpo geométrico. ¿Sabes cómo se llama? No, no se llama cuadrado. Sí, tienes razón. Este cuerpo geométrico tiene forma de un cuadrado y con el cuadrado nosotros podemos crear lo que son los cuerpos geométricos. Este que tenemos aquí se llama cubo. ¿Cómo se llama? Cubo, muy bien. Y un cubo está formado por 6 cuadrados iguales. Ahora, algunos objetos que podemos encontrar en nuestra casa que tienen forma de cubo son los siguientes. Una caja de regalo, como esta que tenemos aquí, tiene forma de cubo. Este juguete se llama cubo de Rubik y mira, también tiene 6 cuadrados del mismo tamaño y tiene forma de un cubo. Ahora, estos bloques que tenemos aquí también tienen forma de cubo. El dado también tiene forma de cubo. Entonces, todos estos objetos tienen forma de cubo. Y este se llama cubo y es un cuerpo geométrico. Ahora vamos a ver otro cuerpo geométrico. Este que tenemos aquí, mis niños, es otro cuerpo geométrico. ¿Ustedes saben cómo se llama? Tienen razón, tiene forma de círculo. Y fíjate que este cuerpo geométrico se llama esfera. Una esfera es un semicírculo que gira sobre sí mismo.
Y es una figura lisa que no tiene lados ni esquinas. Algunos objetos que podemos encontrar que tienen forma de esfera son el balón de fútbol, el balón de básquetbol, las esferas que le ponemos al arbolito de Navidad. Y mira, esta, que es una naranja, también tiene forma de esfera. También las mandarinas, las manzanas. Fíjate bien en estas figuras que tienen forma de esfera, porque vamos a estar trabajando con ellas. Ahora, corazones, fíjate. En tu libro vas a buscar la página número 121. Ya que estés ahí, vas a encontrar una actividad como esta que tenemos en la pantalla. Lo que tenemos que hacer es observar los cuerpos geométricos, que son estos que están aquí, y colorear los objetos según corresponda. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos el cubo y debajo tenemos muchos objetos. Entonces, vas a agarrar tu color rojo y vas a buscar los objetos que tengan forma de cubo y los vas a colorear de rojo. Por ejemplo, ¿esta caja musical tiene forma de cubo? Sí, ¿verdad? Entonces vamos a colorearla de rojo. Listo. ¿Esta pelota tiene forma de cubo? No, ¿verdad? Ahora, ¿este dado tiene forma de cubo? Sí, ¿verdad? Entonces lo vamos a colorear de rojo. Vamos con el siguiente. ¿Esta esfera tiene forma de cubo? No, ¿verdad? No. Siguiente, ¿esta caja de regalo tiene forma de cubo? Sí, ¿verdad? Entonces esta caja la vamos a colorear de rojo. Listo, chicos. Vamos por el siguiente. De este lado nosotros tenemos a una esfera. Ahora, aquí abajo tenemos otros objetos. Vamos a buscar los que tienen forma de esfera, que dijimos que son como un semicírculo. Para colorear esos objetos necesitas tu color amarillo. ¿Esta pelota tiene forma de esfera? Sí, ¿verdad? Entonces la pelota la vamos a colorear de amarillo. Listo. Ahora, aquí nosotros tenemos una esfera. ¿Tiene forma de esfera? Sí, ¿verdad? Entonces también la vamos a colorear de amarillo. Siguiente, chicos, tenemos un globo. ¿Este globo tiene forma de esfera? Sí, ¿verdad? Entonces lo vamos a colorear también de amarillo. Muy bien, chicos, hicieron un trabajo súper excelente. Otro cuerpo geométrico con el cual vamos a estar trabajando es el del cono, que es este que está aquí. Fíjate que un cono es una pirámide con una base circular. Algunos objetos que podemos encontrar que tienen forma de cono son los siguientes. ¿Habías visto estos que están aquí? Estos que están aquí se llaman conos y los ponen cuando están arreglando una carretera o cuando se descompuso un coche. Y fíjate, tienen forma de cono, tienen una forma en pirámide y su base es circular. Ahora, aquí cuando vamos a una fiesta infantil nos ponen unos gorritos como este que está aquí, que también tienen forma de cono. Ahora, estos hilos tienen su base. ¿Y de qué forma tiene esa base? Muy bien, de cono, ¿verdad? Esta vela que está acá también tiene forma de cono. Es una pirámide con su base circular. Mira, esta es una copa. Si la volteamos, también podemos observar que tiene su pirámide y su base en forma circular. Ahora, de este lado nosotros tenemos un cono de helado, ¿verdad? Un barquillo. Este barquillo también tiene forma de cono. Es una pirámide con su base circular. Y por último tenemos
un pino de Navidad, ¿verdad? Un arbolito. Ese arbolito también tiene forma de cono, es una pirámide con su base circular. Entonces, mis niños, ya que identificamos cómo se llama esta figura, este cuerpo geométrico, vamos a empezar a trabajar. Esta actividad la vamos a encontrar en la página número 122. Lo que vamos a estar haciendo en la página número 122 es relacionar los cuerpos geométricos de la izquierda, que son estos, con las figuras de la derecha y vamos a colorearlos según corresponda. Nosotros aquí tenemos un cubo, una esfera, un prisma rectangular y un cono. De este lado tenemos un triángulo, un rectángulo, un cuadrado y un círculo. Entonces, vamos a ver cuál va con cuál. Este cubo, ¿a cuál de todos estos se parece? ¿Al triángulo, al rectángulo, al cuadrado o al círculo? Muy bien, el cubo se parece al cuadrado. Entonces, lo vamos a unir. ¿Listo? Y lo vamos a colorear. En este caso, como el cubo es naranja, el rectángulo también lo vamos a colorear de naranja. Yo no tengo color naranja, ¿va? Pero sé que tú en casita sí debes de tener, coloréalo bien bonito. Después, aquí nosotros tenemos una esfera. ¿Esta esfera a qué figura se parece? ¿Al triángulo, al rectángulo o al círculo? Muy bien, la esfera se parece al círculo, ¿verdad? Entonces, lo unimos y el círculo lo vamos a colorear de color azul. De color azul. Listo, chicos. Ahora, aquí tenemos un prisma rectangular. Este prisma rectangular, ¿a cuál se parece? ¿Al triángulo o al rectángulo? Muy bien, se parece al rectángulo. Entonces lo vamos a unir y el rectángulo lo vamos a colorear de verde. Ay, me salí un poco, pero ten cuidado, mi niño, porque sé que también nos podemos salir y para que se vea más bonito, vamos a tratar de hacerlo bien despacito sin salirnos de la línea. Ahora, mis niños, vamos por el siguiente. Aquí nosotros tenemos un cono. ¿El cono cuál se parece? ¿Al triángulo, al rectángulo, al cuadrado o al círculo? Muy bien, al triángulo. Entonces, lo vamos a unir y vamos a colorear al triángulo de rojo. Genial, chicos, lo hicieron fantástico. Ahora, mis niños, ya casi para terminar, vamos a realizar la última actividad. Esta última actividad la vamos a encontrar en la página número 123. En la parte de arriba nosotros tenemos una imagen. Tenemos a un niño, una abuelita que está sentada en una banca y un señor que está vendiendo globos, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, la abuelita que está sentada en la banca está en medio de las dos personas, del niño y del señor que está vendiendo globos. Ahora, ¿quién está atrás de la abuelita? Muy bien, el señor que está vendiendo globos está atrás. Ahora, si nos regresamos con la abuelita, ¿quién está adelante de ella? Muy bien, el niño que está en el triciclo, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros podemos identificar adelante y atrás, adelante y atrás. Entonces, ya que identificamos el concepto de adelante y de atrás, vamos a hacer lo siguiente. En la parte de abajo nosotros tenemos dos elefantes. ¿Cuál elefante está adelante? ¿Cuál? Este, ¿verdad? Entonces, este elefante que está adelante, le vamos a poner una palomita. Ahora, de estos dos elefantes, ¿cuál está atrás?
Correcto, este elefante está atrás y a ese elefante nosotros lo vamos a encerrar. Muy bien, chicos, entonces hoy vimos adelante y atrás. Adelante y atrás. Correcto, mis niños, y con esto terminaríamos nuestras actividades del día de hoy. Muchas gracias por trabajar tan bonito. Mira, te has ganado un sticker que dice que eres un alumno y una alumna estrella. Muchas felicidades por tu esfuerzo y por todo lo que has logrado. Y con esto terminaríamos, corazones. Les mando un enorme beso, un gran abrazo de oso y nos vemos la siguiente clase. Que tengan un excelente día. Bye.